Un buen día. Primeramente les quiero dar mil gracias por su inmenso apoyo. Bueno, hoy se celebra el Geese Day y también mi canal supera los 5 millones de visitas, siendo la fecha el más visitado, bueno, de lo que conozco. Para celebrar esto vamos a ver algo sencillo, pero muy útil. Vamos a ver cómo crear un layer stack en QGIS. Normalmente un layer stack lo solemos hacer en ELDAS de una forma muy versátil o también en ArcGIS. Entonces vamos a ver los archivos. Por ejemplo, en esta carpeta, acá tengo los datos de una imagen Sentinel-2. Acá tengo todas las bandas y estas bandas las vamos a cargar en QGIS. Pasamos ahora a QGIS. En QGIS voy a usar el navegador. Esto también lo puedo hacer con la imagen Landsat 8. Es el mismo procedimiento, pero voy a usar una imagen Sentinel-2. Entonces aquí tenemos las bandas de la Sentinel y voy a usar solo las que tienen el icono de raster. Banda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y la 8A. Vemos en capas y aquí tenemos todas nuestras bandas. Pueden chequear desde la 1 hasta la 12 y la 8A. Ahora, para hacer la combinación o el famoso layer stack, vamos a ir donde dice raster, miscelánea y hacemos clic en combinar. También podríamos construir un raster virtual, pero usamos combinar. En parámetros, en capas de entrada, hacemos clic en estos puntos suspensivos o estos puntos de menú. Y vamos a hacer clic donde dice seleccionar todo. De esta forma seleccionamos todas las capas. Aquí una consideración muy importante. Tenemos las bandas 1 hasta la 12 y al final está la 8A. Esta va a quedar como banda 13. Nosotros internamente conocemos que es la 8A. Entonces le damos clic en aceptar. Y marcamos esta casilla que dice coloque cada archivo de entrada en una banda separada. Si estuviese en inglés, acá tuviéramos la etiqueta Layer Stack. Sin más, el archivo combinado lo puedo grabar en un directorio fijo o en un directorio temporal. En este caso lo voy a dejar en un directorio temporal. Le damos clic en ejecutar. Esto demora un poco, dependiendo de los recursos de su computadora. Cuando la mía es un poco lenta, vamos a esperar. Ahora vemos que ya ha finalizado. Le damos clic en cerrar y ya tenemos el archivo combinado. Desactivamos todas las otras capas o bandas. Y solo nos quedamos con la capa combinado. Ahora vamos a ver, por ejemplo, en mi blog tengo una entrada sobre la lista de combinaciones de bandas en Sentinel-2. También tengo para Landsat 8. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en los canales RGB, si queremos un color natural, usamos la banda 4, 3, 2. Y también pueden ver otras combinaciones. Vamos a ver cómo hacemos esto en QGIS. Regreso a QGIS. En la capa combinado hago doble clic o clic derecho, propiedades. Y nos vamos a la pestaña simbología. En simbología, en tipo de renderizador, que está en color multibanda. Y acá tenemos el RGB, banda roja, verde y azul. Ahora, para el color natural, estaba la banda 4, entonces voy banda 4, después viene la banda 3 y luego la banda 2. En mejora de contraste podemos estirar de mínimo a máximo y en configuración de valores podemos dejarle en mínimo y máximo. También pueden definir ustedes o jugar con estos valores. Le damos a aplicar, aceptar. Si hago un zoom, pueden chequear que tengo acá en un color natural. Que acá, bueno, hay que mejorar el contraste. Podemos hacer otra combinación directamente en el archivo. Por ejemplo, una de infrarrojo. El infrarrojo era el 8, el 4 y el 2. Le damos a aplicar. Tenemos la combinación en infrarrojo.
Si quiero la combinación para ver la penetración atmosférica, nos dice que es la 12, la 11 y la 8A. En este caso la 8A es la 13. Recuerden que les había mencionado aquello. Le damos clic en aplicar y tenemos la combinación para penetración atmosférica. Si quiero para agricultura, sería la banda 11, la 8 y la 2. Aplicar. Y acá tenemos una combinación para detectar agricultura. Acá justamente en este sector es, si no me equivoco, el de caña de azúcar. Podemos distinguirlo fácilmente. En el resto de la imagen podemos ver áreas boscosas o que tienen cobertura vegetal vigorosa. Y también podemos ver para la vegetación saludable, era la combinación 8, 11 y 2. Hacemos clic en aplicar, aceptar, y aquí tenemos una combinación para ver dónde está la vegetación saludable. En este caso, la vegetación más saludable se está marcando en este color que se acerca al rojo o lacre. No sé exactamente cómo será este color, pero bueno. En la combinación del color natural, mencionaba que se puede mejorar la apariencia. Por ejemplo, hacemos clic derecho a ver propiedades. Color natural es 4, 3, 2. Si le damos a aplicar, pueden ver que se ve muy oscuro. Para esto, en la parte inferior, y esto pueden hacer con todas las combinaciones, donde dice Color Rendering, por ejemplo, le vamos a subir el brillo. Por ejemplo, le dejamos en unos 76. Le subimos el brillo. También la saturación la podemos subir a unos 25. Ustedes pueden ir jugando con estos valores, aplicar. El contraste. El contraste lo dejo en unos 30, puede ser, o está mucho. Unos 25 o 20, 22 dejémosle ahí. Aplicar. La gama, esto nomás hay que moverla suavemente. Aplicar. Y ahora podemos ver que sí tenemos una combinación del color natural. ¿Cómo podrán chequearlo en la imagen? Muy bien, eso era todo lo que les quería mostrar. Espero que sea de su agrado. Si les gustó, no olviden darle una manito arriba, así apoyan mi canal, también suscribirse y compartirlo por todos los medios sociales. Muchísimas gracias por su atención, que tengan un feliz Geek Day y muchas gracias también por esos más de 5 millones de visualizaciones de mis videos. Muchísimas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad.